En la Ciudad de México, a casi un mes del asalto a la joyería Berger, ubicada en Plaza Antara, en Polanco, nuevamente esta tarde se registró el robo a otra joyería, pero ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero. Fue en la joyería La Esmeralda, ubicada en la Plaza Parque Tepeyac, hasta donde, según las autoridades, dos sujetos que se hicieron pasar por clientes ingresaron solicitando ver 5 piezas de joyería y al tenerlas fuera del mostrador dispararon sus armas para después huir. Un empleado resultó lesionado al golpearse cuando se resguardó de los balazos. La policía aún busca a los responsables. Aunque la autoridad informa que fueron 2 los asaltantes, según mi compañero Carlos Jiménez, fueron 3, o al menos estos 3, ahí los vemos, fueron captados por las cámaras de seguridad. Todos tienen gorra negra. Uno de ellos viste una playera blanca con pantalón de mezclilla, tenis blancos. Otro tiene otra sudadera blanca con otro logotipo en el pecho. También lleva gorra, lleva tenis negros. Y otro más viste sudadera negra, pantalón de mezclilla y tenis negros. Hasta esta hora de la noche, ninguno ha sido detenido.